John Moralde. Ladies and gentlemen, from the Miami-Dade County Fair and Expo Center in Miami, Florida, our next bout of the evening is brought to you by M&R Boxing Promotions. Scheduled for 6 rounds of professional boxing in the super featherweight division. The 3 judges scoring at ringside, Fernando Barbosa, Dan Fitzgerald, and Gloria Martinez Rizzo. When the bell rings, the man in charge of the action, your referee, Frank Gentile. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing the red trunks with the silver trim, he weighed in at 131 pounds, a veteran of 14 professional bouts, el hijo de Buenos Aires, Argentina, here is Matias Soso Ayagada. His opponent, fighting out of the red corner, wearing the white trunks with the black trim, he weighed in at 129 and 3 quarter pounds. His professional record, 22 wins, 3 losses, 13 wins by way of knockout. He hails from Davao City, Philippines. Here is John Mulawin Moralde. Con el Moro Fernández como entrenador, el argentino vino de lejos a buscar la victoria. El filipino entró aquí en Miami, es parte de lo que es Willy Ramírez Promotion, así que todo listo para que comience la acción de esta pelea en esta cartelera desde la feria de Miami-Dade. Están listos los jueces, está todo el mundo listo y a punto de comenzar este combate. Morales, el filipino, con guantes negros y calzoneta blanca con rayas en negro, y el argentino Matías el Huracán Arriaga, pues en la conferencia se puso caliente. ¡Oh! ¡Qué clase de conexión! Llegó el fuego rápido aquí, mi querido campeón. Completamente un golpe muy bueno al sentido, un volado por encima, no lo vio venir. Y ¿crees que fue un golpe de sorpresa? ¿Se va a poder recuperar? Pues son golpes que te desconectan, difícilmente se logra recuperar, pero no lo miré que se levantó tan mareado y se levantó rápidamente. Parece que fue esos golpes que te desconectan rápido y no hizo tanto daño. Ahí está retrocediendo, buscando recuperarse el argentino, el filipino, que diga. El argentino, calzoneta roja, guantes azul. Matías. Una larga tradición, así como tiene Nicaragua. Buen golpe. El filipino está viendo que ese es el golpe que está haciendo daño, sí. Y ese es el que va a seguir metiendo. Ahí está persiguiendo por todo el cuadrilátero. Retrocede el argentino. Ya sintió el poder de la pegada. Los
sigue cazando Morales. Tiene que variar su ataque el filipino si quiere cazarlo nuevamente. Ya Matías está viendo que ese golpe lo estaba metiendo y lo está metiendo y él está tratando. ¡Otra! ¡Otra conexión al cuerpo, mi querido campeón! Y creo que no está en condiciones de continuar. Vamos a ver qué pasa. Varió el trabajo, es lo que te venía diciendo. Lo está cogiendo solo arriba y de repente varió el trabajo y metió la mano porque el argentino estaba esperando que le comenzara con el volado nuevamente ahí a la cabeza y se lo varió abajo y se lo metió. Vamos a ver si tiene tiempo Morales para acabar todo este asalto. Y ahora sí se monta en patines el argentino. Si quiere sobrevivir, eso es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Realmente miro a un Morales técnicamente muy, muy bien. Se le mira la técnica y es como un cazador. Va cazándolo poco a poco. Oh. Ya, esto no da más. Esto no da más. Tres caídas. Esto no da más. Justamente y humanamente es lo mejor que puede hacer. Oh. Se le cae el protector bucal. Victoria por nocaut para Morales, el filipino. Un país con mucha tradición también, mi querido campeón. La verdad que la tradición de la que está viniendo, nuevo futuros campeones de el relevo de Manny Pacquiao, ¿no? La hegemonía de Manny Pacquiao, están viendo y van a ver a Manny Plania, que es un gran boxeador también, y parecido en el estilo de Manny Pacquiao, pero hoy se enfrenta también a un nicaragüense muy duro, Giovanni Gutiérrez, orgullosamente de Nicaragua. Y hablando de eso, la pelea que hizo Ronito Donaire contra un hombre como Naoya Inoue, que todo el mundo pensaba que Naoya iba a hacer trizas de Ronito, y Ronito realmente se creció mucho en la derrota, ¿no? No, la verdad es que no me sorprendió tanto, porque sin subestimar a Donito Donaire, él fue un gran campeón y demostró que por qué fue realmente campeón mundial y el gran nivel que mostró, pero te digo yo, Inoue era un monstruo, pero no, Inoue llegó a esa pelea con un aura de invencible, ¿no? Por ejemplo, si usted vio el nocao que le dio a Juan Carlos Payano. Increíble ver cómo lo dejó totalmente, pero digo, no demostró su defecto, también me gustó el corazón, incluso lesionado, el pómulo tenía con una fractura y ver cómo terminó la pelea, fue una de las mejores, para mí es la mejor pelea del año. Bueno, cuando hay dos guerreros con corazón, quieres, pues se dan estos espectáculos, y aquí hemos visto el espectáculo de este filipino. Raúl nos sorprendió volado, pero miró el punch que rápidamente lo hizo Tartaviar y lo mandó a la lona en tres rounds al argentino Matías y tres veces y después decía, al principio fue en la recta pero después el cuerpo cambió. Eso es lo bueno, claro, se le mira la técnica y piensa de Matías la implementó, donde el filipino la implementó, cambió la estrategia y rápidamente se terminó la pelea. Bueno, señores, al centro del ring y se va a hacer oficial este veredicto de knockout en el primer asalto a favor del filipino Morales, John Morales de la Bao City, que ahora tiene un récord de 23 victorias, 3 derrotas y 13 por la vía del knockout. Have a nice round of applause for both fighters, please. Ladies and gentlemen, from the Miami-Dade County Fair and Expo Center in Miami, Florida, your referee in charge, Frank Gentile, calls a halt to the bout at 2 minutes, 28 seconds of the first round. Your winner by TKO, John Mulawin.